El pasado 18 de junio, se cumplieron 7 años de la llegada de André Pierre Guignac a la ciudad de Monterrey. Tras 7 años con los Tigres, André ha conseguido un extenso palmarés en el fútbol mexicano. En su primer torneo con los de San Nicolás, Guignac consiguió ganar el Apertura 2015, marcando 11 goles en fase regular y 4 en liguilla. Para su segundo torneo, el francés no bajaría el nivel y marcaría 13 goles en fase regular, para así conseguir su primer campeonato de goleo en el fútbol mexicano. Tras un primer año de ensueño marcando 28 goles, el Bómboro se llevaría el premio al mejor futbolista de la temporada. En el Apertura 2016, Guignac tendría una liguilla increíble marcando 6 goles para así conseguir su segunda liga con los de la U de Nuevo León. Clausura 2017, y Tigres empieza el torneo en busca de un bicampeonato. Guignac marcaría 8 goles en temporada regular y 6 en liguilla, pero los de la U caerían en la final contra las Chivas del Guadalajara. Tras una dura derrota, Tigres y Guignac volverían a ir por todo en el Apertura 2017. El francés anotaría 6 goles en fase regular y 2 en liguilla, para comandar a los de San Nicolás a otro campeonato de liga en casa del odiado rival. En el Apertura 2018, el francés conseguiría su segundo campeonato de goleo en el fútbol mexicano, al marcar 14 goles en aquel torneo. Tigres conquistaría otro campeonato de liga en el Clausura 2019, con 2 goles vitales de Guignac en la liguilla. El campeonato ya lo logramos 4 veces y ahora nos falta la Conca Champions. Y eso, no voy a parar mi carrera hasta que gane esa pinche copa. Si había un torneo que se le había negado a los de San Nicolás, era la Conca Champions. Pero en 2020 por fin la conquistaron. André fue el mejor jugador y el máximo anotador del torneo con 6 goles. En el Mundial de Clubes de 2020, André fue galardonado con el Balón de Plata para el segundo mejor jugador del torneo, y con sus 3 goles, se llevaría el campeonato de goleo. En este Clausura 2022, Guignac ganaría su tercer campeonato de goleo en el fútbol de nuestro país, al anotar 11 tantos. Es así como 5 campeonatos y 164 goles después de aquel 18 de junio de 2015, André Pierre Guignac se ha convertido en la máxima figura en la historia de los de San Nicolás, y uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Es difícil pensar cómo hubiera seguido la historia de Tigres sin el francés, pero sin duda alguna, la institución felina ha vivido sus mejores años bajo el efecto Guignac.